Catalina Armendáriz, y les doy la más cordial bienvenida a Brújula en Mano, un programa que es parte de la barra Mirador Universitario. Durante estos próximos 60 minutos, usted y yo vamos a estar juntos platicando sobre los tips para la búsqueda de empleo. Así que no se vaya. Es importante sus comentarios, sus dudas, cualquier cosa nos la puede hacer llegar a través de nuestro correo electrónico o nuestros números telefónicos que aparecerán en un momento más en pantalla. Brújula en Mano es una coproducción de la Coordinación de Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Así es de que durante todo este tiempo vamos a platicar, como cada lunes durante estas últimas 9 sesiones, sobre orientación educativa. Hoy vamos a hablar sobre cómo buscar empleo, así es de que le invito a usted que no sea parte de este canal durante una hora, de 9 a 10 de la mañana. En esta telesesión número 9, vamos a presentarles el objetivo del día de hoy, que es orientar a los televidentes sobre los aspectos más importantes para tener éxito en la búsqueda de empleo. Así es de que, amigos, no se vayan, y para hablar al respecto tenemos a dos invitados que nos van a comentar sus experiencias desde el punto de vista de reclutadores y además su experiencia como estos cazadores de los talentos que puede tener la universidad. Y para hablar sobre este tema tenemos al ingeniero Enrique Schleske Dupré, que pertenece al corporativo Procter & Gamble México. Bienvenido. Muchas gracias, Katy. Y también tenemos a la licenciada Laura Montoya Jiménez, ella es jefa del Departamento de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Bienvenida. Gracias, bienvenida. Pues bueno, amigos, ¿qué les parece si empezamos nuestro tema del día de hoy con una pregunta que a la vez es difícil y a la vez es simple? ¿Cómo puedo empezar mi búsqueda de empleo, Laura? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿A quién recurro? Así es. Mira, yo creo que lo primero que tienen que hacer los chicos cuando ya están en este proceso de búsqueda de empleo, Enrique, no sé si estés de acuerdo, es que sepan ellos hacia qué área de su profesión quieren incursionar. Ellos tienen áreas de interés laboral que muchas veces no tienen muy claras cuando ya empiezan con esa inquietud. Y posteriormente, hoy día hay una gama de vínculos de información que son fundamentales. Por ejemplo, vía internet puedes meterte a las páginas de las empresas o de las instituciones públicas que más te interesen, y ahí puedes conocer su filosofía, sus valores, su misión. Muchísima de la información que te hace a ti empezarte a motivar y decir, a mí me interesa pertenecer a esta organización, por ejemplo. Pero también decir, ¿qué me interesa a mí hacer? ¿En dónde creo que me puedo desempeñar mejor? ¿Qué actividades dentro de un puesto que inicialmente puede llamar mi atención es importante? ¿Y yo tengo la capacidad o no? Por ejemplo, ahora estamos viendo las escenas de nuestro sistema vía internet, es el sistema de la UNAM, en donde ellos pueden ver los puestos, los perfiles, qué es lo que está demandando el mercado laboral para empezar ellos a complementar sus competencias con las que está demandando el puesto. Tenemos talleres también en donde les ayudamos a ver las competencias que ellos tienen, les ayudamos a enfocar cuál es el trabajo que desean y hacia dónde dirigirse. Es muy común que se nos presenten y nos digan, ¿a dónde quieres trabajar? ¿Sabes qué? Pues no sé, a donde sea, por donde sea, en fin. Entonces es mucho mejor que ellos tengan clara una visión del puesto que es más de su interés, o por lo menos del área de interés. Aquí me surge una duda muy importante. O sea, ya no vas a ir a buscar un empleo, Enrique, diciendo, pues de lo que tenga. O sea, eso no debe de ser. Deben de tener ya una idea a qué área de la empresa les interesaría incursionar, bajo qué condiciones o bajo qué, digamos, empleo les gustaría tener. Sí, generalmente lo que está sucediendo es la persona, tal cual comentaba Laura, busca un perfil de una organización en la cual quisiera desarrollarse, un tipo de empresa que va de acuerdo a sus valores, a su expectativa de vida, al propósito inclusive de la compañía, y después ya sea un poco más cerrado ese ámbito en el cual quisiera desempeñarse, ¿no?
Es decir, hay que ir ya con una idea de lo que es la empresa, de lo que me puede ofrecer la empresa y si va de acuerdo a mis valores, a mis intereses, ¿no? No es lo mismo trabajar en una empresa, por ejemplo, transnacional, que una pequeña empresa. Depende mucho de lo que a mí me interese hacer, ¿no? Así es. Cada tipo de empresa te puede ofrecer cosas diferentes. Una empresa quizás de un tamaño más acotado te permite una interrelación con las personas mucho mayor. Una empresa transnacional te da la oportunidad también en ocasiones de una proyección diferente, ¿no? Y de tener áreas que quizás en una empresa más pequeña no podrías tú desarrollar, ¿no? Así es de que, amigos, estamos platicando sobre cómo buscar empleo, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que recurrir. Y bueno, ya Laura nos platicaba que la Universidad Nacional tiene la bolsa de trabajo, tiene talleres, tiene una página en internet donde ustedes pueden iniciar una búsqueda muy interesante. ¿Y qué les parece si a ustedes nos marcan a los teléfonos que aparecerán en un momento más en pantalla y nos contestan la pregunta, ¿cómo buscar empleo? ¿Cómo busco empleo? Y así se van a poder ustedes ganar una de las 5 guías de carreras UNAM 2005-2006 que presenta toda la oferta educativa que tiene la UNAM, todas sus licenciaturas en todos sus campus universitarios, tanto en la Ciudad de México, el Estado de México, como en el interior de la República. Esta guía que está apareciendo en pantalla es una de nuestras mejores publicaciones, tiene un costo sumamente, digamos, accesible, pero usted lo va a poder obtener simplemente marcándonos a los teléfonos que en un momento más van a aparecer en pantalla y nos va a poder compartir con nosotros cómo buscar empleo, qué piensa del empleo, cualquier opinión que se desee externarnos, con todo gusto aquí le vamos a recibir. Y bueno, tenemos un testimonio de nuestros chicos y en este testimonio nos plasman un poco esta pregunta que yo les hacía a nuestros invitados del día de hoy. ¿Cómo me puedo ir preparando para la búsqueda de empleo? ¿Qué tengo que hacer? Porque es importante empezar a ver qué quiero, para dónde voy y empezar desde los primeros semestres de la universidad. Acompáñenme a ver estos testimonios. Ok, bueno, la forma en que me estoy preparando para insertarme o cooperar dentro del mundo laboral, ahorita está cubriendo una estrategia inicial en donde me estoy inmiscuyendo ya en las empresas, en la iniciativa privada o observando a través del sector público la forma de trabajar, pero mi forma de trabajar ahorita es muy limitada porque la percepción del mercado laboral para un estudiante es vislumbrada más que nada como talachero, le dan trabajos menores, y el resto según dicen que nos lo otorgan en conocimientos. Tomo los cursos que se dan en apoyo a la comunidad estudiantil, como de redacción y comunicación oral. Relacionándome con mi medio, con personas que están en el medio de la arquitectura, es decir, arquitectos, estudiando adicionalmente paqueterías, en este caso el famoso AutoCAD, que es una herramienta muy importante para la carrera. Bueno, actualmente en la Facultad de Contaduría y Administración hay algunos cursos que te apoyan para poder desarrollar algunas habilidades en cuestiones de liderazgo y de poder desarrollarte en el ambiente laboral. También hay cursos que se dan en el Centro Cultural sobre poderte preparar más en desarrollar ciertas también actividades y hay profesores que también por parte de realizar prácticas profesionales y entrar como becario, eso te facilita también el que tú puedas tomar experiencia y ya entrar con una mayor seguridad en el ambiente laboral. Ya nuestros testimonios nos dijeron que una forma de prepararse para insertarse en el mundo laboral es relacionándose con maestros, aprender la paquetería en boga o la paquetería que se va a necesitar en el campo laboral, además de relacionarse con equipos de trabajo para aprender a trabajar en equipo, y una infinidad. Y lo último que decía la chica Angélica era tener becas, tener prácticas profesionales, y aquí me parece importante que retomemos con ustedes. ¿Qué piensan de lo que nos dijeron los chavos? ¿Cómo pueden insertarse desde un inicio en el mundo laboral de forma efectiva y, digamos, eficiente? Mira, yo ahí quisiera resaltar de estos testimonios tres puntos más importantes, ¿no? Uno es la preparación académica. Mencionaban que es necesario
tener una preparación académica y técnica que iría de la mano con lo de las paqueterías, fuerte, sólida e importante. En ese aspecto, lo que las empresas, según lo que he visto y he vivido, buscamos son personas que sean capaces de desarrollar en su ámbito laboral su trabajo sin restricciones. Y esas restricciones en ocasiones pueden ser de ese tipo de capacidades. En segundo lugar, yo quisiera resaltar el punto de las competencias profesionales que implícitamente dijo esta chica, ¿no? Hoy día lo que las empresas están buscando no es tanto un título como tal donde diga que eres un especialista en un área, sino están buscando personas que sean capaces de resolver problemas, de sacar un negocio adelante, de hacer crecer ese negocio. Y en esa medida lo que se busca son esas competencias profesionales de trabajo en equipo, de solución de problemas, de fuerte liderazgo, de capacitación de personal. Y todas esas ligadas, yo diría que esa es la segunda parte, ¿no? El cómo me preparo, voy desarrollando dentro de mi ámbito, dentro de lo que hoy día estoy viviendo como estudiante, voy desarrollando en mí esas competencias profesionales, ¿no? Y el tercero que mencionaron también era empezar a trabajar antes de terminar los estudios, ¿no? En particular existen programas como los que ofrece Procter & Gamble, que son de becarios, ¿no? Esos programas se refieren a tomar responsabilidades, no como un empleado de tiempo completo, porque los estudios son en este momento lo más importante, sino tomar una responsabilidad de proyectos específicos de importancia para el negocio, a diferencia de lo que comentó la primera persona que dio su testimonio, que mencionó algo de trabajos menores. Uh-huh. De ninguna manera tiene que ser eso, porque si no, el trabajo no se convierte en una actividad formativa para la persona, sino nada más como un espacio donde va a tener una remuneración, ¿no? Entonces, si lo que el estudiante está buscando es desarrollarse como profesional, como persona, con el fin de después insertarse a ese mundo laboral, lo que requiere es ir ganando una experiencia que realmente lo haga crecer, ¿no? Uh-huh. Enrique, entonces podríamos decir que para irse preparando para el mundo laboral, ¿qué hay que hacer? ¿Empezarlos a buscar a ustedes como empresa? Yo consideraría que sí. Es un muy buen campo el empezar a ver, bueno, qué empresa es la que me llama a mí la atención, qué tipo de cosas me gustaría hacer. Y quizás en el transcurso de esos estudios universitarios, puede ser que uno no tenga muy claro qué es lo que estoy buscando, ¿no? Pero en ese caminar, en ese ir encontrando las empresas, ir viendo cómo me puedo yo ir desarrollando, es como las personas pueden tanto incrementar sus capacidades para que tanto a mediano o largo plazo puedan tener un desarrollo profesional exitoso, como ir descubriendo cuál es su verdadera vocación, ¿no? Que en pantalla precisamente estamos viendo un ejemplo de cómo los jóvenes están incursionando en el mundo laboral desde primeros semestres. La UNAM tiene sistemas becas, tiene simuladores de negocios, tiene una gran cantidad de opciones para que el joven pueda empezar a incursionar, a acercarse a la empresa desde tercer, cuarto semestre, Laura. Así es, y puede ser desde antes, Katy. Realmente los talleres que damos, por ejemplo, en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, van encaminados justo a lo que Enrique decía, que los chicos identifiquen esas competencias profesionales que tienen. Muchas veces nos comentan, estoy recién egresado, no tengo experiencia laboral, ¿qué voy a hacer al momento de solicitar un empleo? Cuando en realidad tienen una serie de experiencias que ellos les permiten ya vislumbrar todas estas cualidades que les está demandando hoy la empresa a través de su primera vinculación al servicio social, por ejemplo, que es formalmente el primer vínculo con el mercado laboral, pero con estos programas de prácticas profesionales y beca trabajo que ya comentaba Enrique. En los talleres nosotros les enseñamos la metodología para identificar esas competencias, cómo han trabajado en equipo, haciendo tareas para un proyecto en específico, si son los líderes porque son los coordinadores del equipo, si han pertenecido a alguna asociación de exalumnos,
alumnos si han sido candidateados, por ejemplo, para ser consejeros de carrera, consejeros universitarios, todas esas cualidades que ellos no vislumbran como un elemento importante al momento de insertarse al trabajo, nosotros les apoyamos para que las identifiquen. Además, una vez que ya las identificaron, ¿cómo darlas a conocer en un currículum efectivo, por ejemplo? A través de logros, a través de objetivos profesionales, a través con esto de ir vislumbrando esas áreas de interés laboral que les van a permitir elegir con mayor idoneidad las áreas en donde quieren incursionar para un puesto, y también cómo trasladar estas competencias en una entrevista de trabajo. El momento de una entrevista de trabajo es fundamental porque son pocos minutos en donde tenemos que decirle al reclutador que somos el candidato idóneo para el puesto. ¿Y cómo hacerlo? Qué mejor que a través de competencias. Oye, Laura, aquí me viene una pregunta. Sabemos que tenemos en puerta la Feria del Empleo, que está a partir de mañana, se inaugura. Y bueno, estamos hablando de que el chico tiene que hacer un currículum efectivo, con base en logros, que tiene que tener una entrevista con base en competencias. Uh-huh. ¿Realmente es importante asistir a una Feria del Empleo en el cual llegas, entregas un currículum y rápidamente tienes que ser atendido por un jefe o por un coordinador de reclutamiento en una área tan grande como 150 empresas? Fíjate que es básico, te voy a decir, porque cuando tú envías un currículum vía internet o cuando te presentas a una empresa y dices aquí vengo a dejar mi currículum, necesariamente no implica ya una entrevista. Puede ser que te digan sí, déjelo, o posteriormente le responderemos. En ese momento tú vas a tener la oportunidad, o nuestros asistentes van a tener la oportunidad de checar en nuestra página web, que es la que se está presentando en pantalla ahora, qué empresas son las que vienen con nosotros, y seleccionar los stands a donde ellos desean presentar ese currículum. Pero además es el momento en que tienen el intercambio con los reclutadores, por ejemplo, en donde dejan el currículum. En ese momento hay una interacción directa y eso no se logra necesariamente cuando envías el currículum por las vías tradicionales. Tienes la oportunidad de conversar brevemente, muy probablemente si ya ellos, los reclutadores, tienen bien identificados sus perfiles y tienen la oportunidad incluso de dar citas para los días posteriores, en ese momento lo haces, y no con una sino con varias empresas. Pero también es el momento de conocer el mercado laboral, qué es lo que están demandando diversas empresas de diversos giros y de diversos sectores a un egresado universitario o a un estudiante de últimos semestres, para que ellos digan, sobre todo los estudiantes, como decía Enrique, es importante que los empiecen a buscar mientras se están formando. Ah, pues aquí me están pidiendo 80% de inglés y yo considero que tengo 50. Pues tengo que meterme a cursos de inglés obligatoriamente. Y me piden tal programa, el AutoCAD, como decía en uno de los testimonios. Bueno, pues entonces no estoy muy bien preparado por ahí. En este momento es importante yo actualizarme en esos conocimientos de cómputo. Entonces, en esa medida también tiene un carácter formativo, además de que te posibilita el vínculo directo con los empleadores y posteriormente con un empleo. Uh-huh. Laura, el día de mañana se va a inaugurar esta feria. Quisiera que le dijera a nuestro público televidente cómo se podría registrar, qué tendría que hacer para poder tener acceso a esta Feria del Empleo. Así es, ellos se pueden registrar vía internet en la página www.degoce.unam.mx. Ahí seleccionan el icono de la feria e ingresan al área de registro para universitarios con su número de cuenta y su fecha de nacimiento. Ellos mismos seleccionan el día y la hora en que desean asistir. Yo les sugiero que lo hagan lo antes posible, pues ya hemos tenido bastante afluencia en el registro y quedan pocos lugares. Es importante que también chequen, que impriman su comprobante de asistencia y que se presenten con una credencial UNAM. Pero además, que también seleccionen a las empresas que son con las que se van a presentar y que lleven igual número de copias de un currículum. Un currículum efectivo es de una cuartilla. Uh-huh. Perfecto. Amigos, estamos platicando sobre cómo encontrar empleo, cómo empezar esta búsqueda de forma efectiva. Así es que les pido que nos marquen a los teléfonos que aparecerán en pantalla y compartan con nosotros sus experiencias. ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido alguna entrevista? ¿No han tenido? ¿Cómo hacen su currículum? Cualquier comentario, márquenos. Ya saben, tenemos 5 guías para ustedes. Únicamente tienen que marcarnos a nuestro número telefónico o escribirnos a nuestro correo que aparecerá en unos momentos más en pantalla. Y bueno, Laura nos platicaba un poco sobre esta Feria del Empleo, lo que implica llevar un currículum efectivo, ir bien presentados. En el video veíamos a jóvenes de traje, a chicas igual vestidas formalmente. Es decir, es un importante contacto con el empleador que me va a ver
y va a decidir si me da otra oportunidad en otro momento o me canaliza a otras áreas. Así que, ¿qué les parece si los invitamos a ver nuestro siguiente testimonio? En él le preguntamos a nuestros chicos, ¿qué datos lleva el currículum? Porque muy poco sabemos, como bien decía Laura, que el currículum efectivo es de una sola hoja. Así que acompáñenos a ver estos testimonios y ustedes mismos pregúntense, ¿qué datos debe de llevar el currículum? Un currículum tiene que contener un objetivo que debe ser muy claro y preciso, ¿no? Sobre lo que uno quiere, lo que uno le ofrece a la empresa o al lugar donde uno quiere trabajar. Debe tener nuestros datos personales en un principio, debe tener su objetivo, debe tener nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, debe tener nuestros conocimientos y habilidades prácticas, nuestros estudios, empezando por el más reciente, si tenemos algún posgrado o una maestría, una especialidad o un doctorado, la licenciatura o si somos pasantes. Los elementos del currículum, debido a que es nuestra carta de presentación, debe de contener nuestros datos personales, nuestras referencias y nuestros teléfonos para ser localizados de inmediato por los empleadores. Debemos de comenzar mencionando nuestra escolaridad y nuestra formación académica, así como nuestros cursos y experiencias. Y posteriormente mostrar nuestras experiencias laborales, desde las más recientes hasta las antiguas, no más de 5 años. Y las partes principales de lo que contiene el currículum es los datos personales que le van a servir al reclutador para localizarnos en dado caso que se interese en nuestro perfil. La segunda parte importante también es el objetivo, el cual es la parte muy esencial del currículum. Continuaríamos con lo que sería la parte de los estudios académicos, el último grado de estudios en dado caso que damos un posgrado. Continuaríamos que son los últimos cursos con mucha antigüedad para no ser un poquito repetitivos y tener un currículum un poquito no tan amplio. Bueno, los elementos del currículum principalmente son datos generales, que incluye pues tu nombre, teléfono, email e incluso teléfono celular. Algo muy importante que es el objetivo, es decir, qué le vas a ofrecer a la empresa. Tu último grado de estudios, ¿qué más? Los cursos y diplomados que hayas tomado, habilidades técnicas. Esto de habilidades técnicas se refiere a la paquetería que manejas y al inglés, que es muy importante, nos estaban comentando. Nos decían que es importante tener un objetivo concreto de qué es lo que yo quiero lograr en la empresa, tener los últimos empleos que he tenido, iniciando por el más reciente, tener logros en el currículum, tener el nivel de estudios, por favor, fuera kinder, primaria, secundaria, únicamente la última preparación. Pero es importante que Enrique nos retome esta parte que decían los jóvenes. ¿Qué tan importante es que el currículum esté bien hecho y en qué se fijan ustedes cuando están buscando a alguien? Mira, lo más importante de un currículum es que traiga en forma resumida, como decía Laura, en una hoja, una cuartilla, esa información mínima, básica, que a un empleador le va a hacer interesarse en la persona y en dado caso invitarlo ya sea a una entrevista inicial o a animarse hacia continuar en un proceso de reclutamiento, ¿no? Esos datos, esa información mínima, pues sí, tiene que llevar el nombre, forma de localizar a la persona, su objetivo, etcétera, pero debe de tener datos concretos que reflejen esas competencias profesionales, ¿no? O sea, no solamente la parte académica de cuáles fueron mis estudios, cuál es mi preparación, eso es un área que ya mencionamos que es muy importante, pero también requerimos de elementos que muestren evidencia de que esa persona cuenta con competencias profesionales. Un ejemplo de eso, ¿cómo podría un chico redactar algo que tenga en evidencia que él sabe trabajar en equipo, que es, no sé, líder, hábil en ventas, por ejemplo? Ok, sí, generalmente ese tipo de actividades, cuando es estudiante una persona, las ha tenido que desarrollar en algún campo, ¿no? Puede ser dentro del ámbito universitario, en alguna sociedad de alumnos, en alguna actividad extracurricular, académica, como podría ser
un grupo deportivo, un grupo musical, cultural, religioso, etcétera, donde esa persona ha desarrollado esa competencia. Entonces, en intereses personales u otras actividades que también, a pesar de que casi siempre va hasta hacia el final del currículum, es algo muy importante también. Entonces, si uno pone en su currículum, bueno, fui presidente de la sociedad de alumnos o soy presidente de la sociedad de alumnos, eso está indicando que esa persona tiene una inquietud de ir un poco más allá, que tiene un cierto liderazgo que le permitió ser capaz de ya sea haber sido electo por sus compañeros o como haya sido, pero es una persona que está a cargo de un grupo, ¿no? Uh-huh. Si también pones participé en un concurso universitario de algún tipo de actividad, pues también si es algo en equipo, pues se puede ser que se vea reflejado ahí, ¿no? Ese tipo de cuestiones son muy importantes y dan pie sobre todo a que el entrevistador tenga rápido y fácil de dónde sacar esa información, porque de otra forma puede ser que el entrevistador, cuando ve el currículum, o es más, ni siquiera se llegue al punto de la entrevista, ¿no? Porque no se encuentran elementos sustanciosos en él que le indique que esa persona tiene las competencias, ¿no? Por otro lado, mencionaban lo del inglés, ¿no? Hoy día sabemos, nos guste o no nos guste, este es un mundo globalizado donde existen compañías de todos los orígenes. El idioma de negocios es el idioma inglés, y en la medida en que uno lo cuenta con él como parte de sus competencias, le permite comunicarse, ya sea inclusive a veces dentro de la misma empresa o con personas de proveedores o clientes de esta compañía en otros países o a veces también en el mismo país, ¿no? Y le permite también a la persona desarrollarse un poco más allá al acceder a más información, a más medios a través de esto, ¿no? Y una empresa siempre va a buscar que la persona sea capaz de poder extender su área de control, ¿no? Amigos, estamos platicando sobre cómo buscar el empleo y nos hizo una pregunta. Juan Manuel Torres dice, ¿la Feria del Empleo es solo para estudiantes de la UNAM? Y dice, si no soy de la UNAM, ¿a dónde puedo encontrar trabajo, Laura? Sí, la Feria del Empleo de la UNAM está dirigida exclusivamente para estudiantes de últimos semestres y egresados de licenciatura y posgrado de escuelas y facultades UNAM. Lamentablemente no lo vamos a poder atender, no obstante, yo les sugiero ingresar a las páginas OCC Mundial, ADECO, Boomerang, etcétera, donde ahí prácticamente, a la de Procter, es cierto, ahí puede prácticamente hoy todas las empresas globales, como bien comenta Enrique, le pueden recibir la currícula, además de estas bolsas de trabajo de internet, y si nos llama, puede pedir, no sé de qué institución sea, pero muy probablemente tenemos el directorio de bolsa de trabajo de su facultad o de su universidad, más bien. Precisamente en unos minutos más vamos a tener en pantalla algunos centros donde puedes acudir directamente, Juan. Tenemos el teléfono de Laura Montoya en pantalla para que tú puedas llamarle y preguntarle a dónde puede acudir, las páginas en internet que puedes consultar para más información. Así es de que no te despegues de con nosotros, trae tu lápiz y papel, y si no, vuélvenos a marcar y te vamos a dar otra vez el número telefónico indicado para satisfacer tus necesidades. Amigos, tenemos que irnos a una pausa, es importante para la identificación de nuestro canal, así es de que los invito a que no se vayan, tenemos solamente 2 minutos de ausencia con ustedes.
Recuerde que este es su espacio, este es el lugar donde usted puede aprovechar la oportunidad de tener aquí tanto a Laura como a Enrique, que son importantes conocedores de cómo encontrar empleo. Enrique pertenece a Procter y Gamble, que dices tú, no es Procter and Gamble. Entonces, les invito a que nos marquen tal como lo hizo Avilech Castañeda. Dice que felicita el programa y da las gracias por el libro que se ganó la semana pasada. Márquenos. Recuerden que es importante la comunicación con ustedes. Pueden preguntar desde qué es una competencia, a dónde puedo recurrir, cómo hacer el currículum, cómo puedo ir a una entrevista. Hay una gran variedad de preguntas que están listas para responderse con nuestras dos invitadas. Así de que no pierdan esta oportunidad. Todavía tienen 30 minutos para poder hablarnos, preguntarnos, comentarnos. Cualquier cosa será bienvenida. Y me gustaría que ustedes retomaran un poco lo que habíamos antes de la pausa, que el currículum tiene que ser efectivo, tiene que ser una hoja, tiene que tener competencias. Tienes que empezar a incursionar en el mundo laboral desde antes de salir de la carrera para que empieces a prepararte y saber qué va a requerir de ti el mundo laboral. Vayamos a una parte importante que los egresados difícilmente saben hacer. ¿Qué sueldo solicitar? ¿Cómo puedo llegar yo y recién egresado y como qué pido? Y bueno, no sé cuánto paguen. O sea, es importante que el chico conozca de antemano como qué sueldo ir solicitando, Laura. Sí, mira, es importante que lo conozca. Yo siempre digo que el proceso de búsqueda de empleo es como un proceso de investigación, porque además de que investigan ellos a sí mismos hacia dónde quieren dirigir su ejercicio profesional, es fundamental también que sepan diferenciar el tamaño de las empresas, las instituciones en donde quieren ellos incursionar, porque esto obviamente va determinando el sueldo que desean pagarles ellas y obviamente ellos recibir. Y muchas veces no saben acerca de cómo pedir empleo. Hay publicaciones especializadas donde ellos pueden tener tablas de sueldos según el puesto que están solicitando y según el tamaño de la empresa. Eso es fundamental. Ahí tenemos revistas como La Gran Guía, tenemos Employer, donde tienen una diversidad de puestos con diversidad de empleadores también que están ofreciendo salarios diversos, en donde ellos pueden generar un promedio, incluyendo la experiencia que ellos tengan para poder, con base en eso, definir cuál es el sueldo que sería idóneo para ellos, ¿no? Es importante señalar que no es el mismo sueldo que va a pagar una empresa transnacional a una pequeña empresa, ¿no? Es diferenciado aunque el título del puesto sea exactamente el mismo. Pero también tienen que ser muy honestos. Como ya decía Enrique, la importancia, por ejemplo, de manejar el idioma inglés. Si una persona lo maneja en un 50% y otra persona lo maneja en un 90%, obviamente va a haber un sueldo diferenciado al momento de entrevista, ¿no? Entonces también eso se tiene que tomar en cuenta. Este es un tema muy importante que siempre nos preguntan en los talleres los estudiantes, sobre todo, ¿no? Por ello es importante que ellos busquen fuentes de información en donde puedan establecer ellos mismos promedios, refiriéndolos a su propia experiencia profesional y académica inclusive, ¿no? De acuerdo con las temáticas que ellos de actualidad puedan manejar. Laura nos decía que el tema del sueldo es un tema clásico en una entrevista. Pero Enrique, ¿qué tengo que hacer para poder tener una entrevista de trabajo exitosa, donde yo pueda tener mayores posibilidades de entrar a la empresa y al mismo tiempo, si no entro, pues que me recomienden a otra empresa, por ejemplo? Yo quisiera retomar un poco la parte que mencionaba del currículum hace rato, ¿no? Dándole continuidad a ese currículum y partiendo de que ya estamos en esa primera entrevista, lo que un entrevistador va a buscar es el descubrir en esa persona, primero, que lo que puso en su currículum sea evidente, sea palpable, descubrir inclusive a veces cosas que no están puestas ahí, que serían en particular las competencias profesionales que esa empresa o que para esa asignación esté buscando ese entrevistador, ¿no? En línea con eso, es importante que la persona tenga muy presentes cuáles son las competencias profesionales básicas, ¿no? Toda empresa va a estar buscando habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, que le permitan a esa empresa tener un recurso humano de calidad que vaya en línea con sus objetivos, ¿no? Entonces, esa persona sabe cuáles son esas competencias o debe de saber y prepararse con anticipación.
De ahí el que muchas veces la entrevista es ya nada más el reflejo de todo lo que yo hice antes, ¿no? Uh-huh. Es el presentarle a ese entrevistador que yo soy capaz de hacer las cosas porque ya las hice, porque ya en algún momento me desarrollé y las demostré, ¿no? Y por eso el llegar a ese momento es el desenvolverse y el decirle, tengo yo toda esta capacidad que a ti como empresa te sirve y es lo que estás buscando. Uh-huh. Que precisamente tenemos aquí la página de ustedes. Así es. Tenemos ahí la página de Procter. Ese es el portal donde tenemos las vacantes. Ahí se ve un globito verde que dice aplica ahora mismo. Ahí es donde tenemos nosotros puestos en los empleos. También ahí dice ver lista de ofertas. Esa página es una página regional, entonces se tiene que, en los controles de búsqueda, se limita a México, y si no, bueno, se puede ir viendo todas las opciones que hay en diferentes países, ¿no? Esa página es latinoamericana. No alcanzo a leer bien, pero uh-huh. En alguna de esas posiciones donde diga México, ahí viene cuáles son los requisitos. Ajá. Y directo viene ya ahí la liga en grisecito para aplicar en línea, ¿no? Todo eso es para, con el fin de mostrar claridad de, bueno, ¿qué necesitamos? Le informamos a cualquiera que se meta a la página, que es www.gentepg.com.mx, cuáles son esas vacantes y les queda claro, ¿no? También algo importante es en esa entrevista, la persona no debe de encasillarse hacia cuál es su pasado escolar, por decirlo así, sino debe de estar abierto hacia nuevas oportunidades que, de acuerdo a sus competencias, la empresa le pueda ofrecer, ¿no? No quiere decir que si uno es contador, solamente pueda dedicarse a un despacho contable, ¿no? Sino hay que saber leer también qué es lo que la empresa busca y utilizar esas competencias para abrirse en ese momento de la entrevista, ¿no? Que a mí me gustaría muchísimo retomar un poco la vida propia de Enrique, porque bueno, Enrique es ingeniero civil. Así es. Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ahorita está trabajando en Procter & Gamble en México. Y haciendo recursos humanos, reclutamiento personal, y como un ingeniero civil, bueno, es interesante. ¿Qué competencias logra recapitular de tu vida para terminar de ingeniería civil en el área de recursos humanos? Bueno, lo de recursos humanos es en adición a lo que yo hago. Mi rol actual en la compañía es en logística, ¿no? Uh-huh. Yo me dedico al área de logística, en particular a planear demanda en este momento. Y como parte de mi desarrollo, tanto personal como profesional en la empresa, estoy en el equipo de reclutamiento de la universidad de la cual yo soy egresado. Entonces, ahí he desarrollado un poco más esas habilidades de detección de competencias profesionales y también pues soy entrevistador dentro de la compañía, ¿no? Qué interesante. Les digo que es importante extender las competencias, extender y vislumbrar más allá de que si eres contador, que si eres relacionista internacional, ver más allá y a dónde puedes incursionar y explotar todas estas competencias que son una gran infinidad, que en un momento más platicaremos más al respecto. Y les pido que nos acompañen a ver un testimonio, porque les preguntamos a los chavos que si habían tenido alguna entrevista y cómo les había ido, cómo se habían sentido, qué les había funcionado, qué requería el mundo laboral de ellos. Acompáñenme a verlo, por favor. Sí, sí he tenido como unas dos. La verdad me ha ido bien. Lo más importante ahora sí que es mostrar seguridad, ser sincero, porque realmente ellos ven tu currículum vitae. Aparte, ahora sí que no exagerar en todo lo que sabes, simplemente mostrar el perfil que tienes y si a ellos les sirve, pues ya te toman. Si no, pues ahora sí que te dicen, ¿sabes qué? Y después te hablamos. Pero sí, la verdad me ha ido bastante bien. Sí, sí he tenido entrevistas de trabajo, como unas 4 más o menos, que sea sincera, y el tiempo que dispongo. Y más o menos, ¿qué sueldo he percibido antes y qué experiencia?
Sí, tuve una entrevista de trabajo en Seguros Sin Bursa, actualmente trabajo ahí. Me fue bien, me puse algo nerviosa, pero sí pude demostrar que tenía los conocimientos que se necesitaban. Y lo más importante yo creo que es la actitud, que vean que, bueno, es importante obvio que tengas los conocimientos que se requieren y una actitud para aportar algo a la empresa. Por supuesto, dentro de nuestra carrera es muy importante desempeñarnos en el campo laboral desde tempranos semestres. Por lo tanto, las entrevistas se vuelven algo cotidiano para nosotros los alumnos, dado que la rotación del personal es demasiada. La última entrevista de trabajo fue una de las más complicadas, dado que lo importante primero es la presencia, la forma en cómo te presentas, la imagen que proyectas y, por supuesto, las perspectivas que vas a desarrollar dentro del campo laboral. Siempre te preguntan cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que esperas de la compañía donde vas a entrar y cuáles son tus intenciones de lograr algo en tu carrera profesional. Dijo en nuestro testimonio algo sumamente importante. Él hablaba de que desde primeros semestres está buscando oportunidades laborales, desde primeros semestres se está preparando en competencias de liderazgo, trabajo en equipo. Además de eso, la paquetería necesaria y de pensar qué le puede ofrecer él a la empresa. Y aquí llega una pregunta sumamente importante. ¿Qué espera de mí una empresa durante una entrevista, Laura? Pues mira, yo considero que lo que espera, como ya bien señalaba Enrique anteriormente, es que los candidatos le demuestren al reclutador que son los idóneos para ocupar ese puesto. ¿Cómo lo van a hacer? Ya lo señalaban en el último testimonio. ¿Hacia dónde queremos incursionar con ese entusiasmo que caracteriza a los jóvenes, verdad? Que están ávidos por empezar a desarrollarse en su experiencia profesional. Ellos tienen muchas inquietudes, ideas nuevas. Por eso quizá muchas de las empresas empiezan a acercarse a los estudiantes desde su formación para captar precisamente esa decisión, ese entusiasmo, esa entrega, esa avidez por ejercer profesionalmente su carrera. Y entonces aquí es importante que durante la entrevista den a conocer los logros que han tenido en experiencias pasadas. No importa si no han tenido una experiencia formal de trabajo, pero seguramente en algún trabajo en equipo que desarrollaron en una investigación en la escuela, ellos lograron algo que no se había hecho anteriormente. Entonces, eso ya es un logro. Y todas esas cualidades son las que van identificando los reclutadores y van diciendo, esta persona sabe solucionar problemas, sabe trabajar en equipo, se distingue de un equipo y entonces tiene cualidades de liderazgo y entonces puede ser útil para la compañía porque la compañía está en busca de estas cualidades justamente, ¿no? Además, claro, de esos conocimientos. Yo considero que hoy día, no sé si Enrique coincida conmigo, además de los conocimientos, son estos rasgos de la personalidad de los muchachos que son los que están siendo determinantes para que ellos ingresen al campo laboral. Y dentro de la entrevista es necesario manifestarlo. Seguramente nos podemos encontrar con un chico un tanto retraído que maneja muy bien las matemáticas, que son muy difíciles, ¿no? Y cómo eso muchas veces no lo saben dar a notar, que cómo pueden aplicarlo en la resolución de diversos problemas de carácter financiero, de programación o de ventas, de planeación de las mismas, en fin, en muchos campos, y pues saben hacer cuentas, pero no lo saben traducir en un logro. Por eso es fundamental que durante la entrevista esto sea lo prioritario, siendo ellos mismos, sin exagerar lo que son capaces de hacer, porque como decía Enrique, las experiencias pasadas son las que nos van a permitir evidenciar sus competencias. Que una forma muy efectiva es como lo hacen ustedes en el caso de la Bolsa Universitaria de Trabajo, es como lo hacen en sus talleres, que es decirle al chico qué hiciste, cómo lo hiciste y qué resultado obtuviste. Es nuestro modelo de competencia. Que es muy efectivo, o sea, es mucho más fácil reflejar un logro si platico cómo lo hice. Así es. Es mucho más interesante lo anecdótico. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Realmente es importante ir vestido bien, ir guapos, ir todos y lindos, Enrique? Mira, yo diría que depende mucho. Uh-huh. Mi experiencia me dice que depende de lo que estás buscando, a dónde estés yendo, etcétera, si es importante. Yo te puedo decir que cuando yo voy a entrevistar a alguien, pues con que vaya con el código de vestir que usamos nosotros, que no es de un traje sastre, sino es pantalón y camisa de vestir,
es más que suficiente, ¿no? Es muy común que veo a veces en la recepción de la oficina gente que va de traje y dice, esta persona viene a entrevista, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente ya lo ves vestido de otra forma, ¿no? Yo diría que en el caso de cualquiera debería ponerse acorde al ambiente al cual va, ¿no? Uh-huh. Yo considero que el que averigües cuál es el código de vestir de la empresa a la cual tú aspiras, pues hace que de inmediato haya una cierta empatía entre cómo vas tú y cómo está la persona que te va a entrevistar, ¿no? Entonces, si tú estás de jeans y camisa y yo voy de jeans y camisa, pues estoy acorde a lo que esperas, ¿no? Si voy a trabajar en una línea de producción, en una planta, pues sería difícil que estuviera yo vestido con traje, ¿no? Entonces, yo creo que como parte inclusive del fomentar esa empatía entre el entrevistador y el entrevistado, la persona debería de ir más acorde a lo que es el código de vestir del lugar al cual pretende entrar a trabajar, ¿no? Eso es sumamente importante. Estamos hablando de que tienen que observar a la empresa, observar cuál es su filosofía, es decir, en el caso de Procter, es únicamente y vestidos casualmente, por así decirlo, y no ir tan formalmente. Laura, ¿qué tan recomendable es recurrir a un intermediario para conseguir un empleo? Estas famosas empresas que dicen yo te consigo empleo, ya sea que el mismo chico pague esa labor o la empresa la pague. Mira, nosotros la reconocemos como una forma que está en boga, que se está extendiendo bastante. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, con empresas intermediarias que les cobran a los muchachos. Nosotros sabemos que el recurso humano que están buscando las empresas es oro molido para ellos, y al menos nosotros ese tipo de intermediarios no los recomendamos. La empresa invierte y bueno, porque quiere que le ayuden a la selección de su personal, pero obviamente el candidato universitario está exento de pago. Yo creo que es una forma que tenemos que reconocer, pero sí acercarse a las que tengan mayor prestigio, a las que tengan mayor reconocimiento, porque tienen ya una trayectoria y una experiencia que definitivamente redunda en una contratación más favorable para los nuestros, ¿no? No podemos dejarlas de lado por el hecho de que las empresas están recurriendo a ellas, ¿no? Aunque muchas veces incluso para ciertos puestos lo hacen por ellas mismas directamente. Yo quisiera más complementar esto con, existen como dos tipos de formas a las cuales recurrir a este tipo de empresas. Uno es para cuando hay trabajos de índole temporal, y el otro es generalmente cuando ya uno va más avanzado en su carrera universitaria, donde a la empresa le cuesta más trabajo encontrar a ese tipo de recurso humano. Quizás al inicio de la carrera no sea tan recomendable, ¿no? Tenemos muchas llamadas de nuestro público. Nos habló el doctor Alfredo Estrada. Dice, tengo 60 años, soy egresado UNAM. ¿Puedo ir a la Feria del Empleo, Laura? Claro que sí, es bienvenido. Y seguramente es una persona que tiene ya toda una trayectoria. Las empresas vienen con puestos ya de gente que necesitan ya con cierta experiencia profesional. Lo esperamos con gusto. Doctor, le invito a que se inscriba en la página www.dgose.unam.mx. Dice Ernesto Blancas, ¿cómo puedo asistir a la feria? ¿Dónde me inscribo? ¿Qué día es, Laura? Es el 12 y 13 de septiembre, mañana y pasado. Tienes que registrarte lo antes posible en www.degoce.unam.mx. Inscríbete, selecciona el día y la hora y lleva currículums. Ok, aquí nos preguntan, es egresada de la Facultad de Contaduría. Dice, ¿hay límite de edad para entrar a la feria? No, no hay ningún límite. Ok, Felicitas Huerta se ganó una guía, te felicitamos. Nos habló Claudia Pacheco, dice, ¿dónde puedo encontrar trabajo? Trabajé 7 años en el IFE, no soy universitaria. ¿Qué le podemos recomendar, Enrique, Laura? Yo le recomendaría a ella, porque su experiencia ha sido en el sector público, que ingrese a la página de la Secretaría de la Función Pública. Ahí ponen a concurso las plazas para el sector público y seguramente con base en su experiencia va a tener opciones. Ok, Genaro Cabello dice, ¿qué es una competencia laboral? Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son los que deben ¿cuáles son y que den ejemplos? ¿Cómo puede adquirir estas competencias? ¿Hay lugares que certifiquen que tiene una competencia determinada? ¿Bibliografía que recomienden al respecto sobre competencias laborales? Empecemos, Laura, ¿qué es una competencia? Mira, nosotros en el modelo que tenemos de la universidad manejamos competencias profesionales. Las competencias laborales son las que maneja el CONOCER y es para la certificación de ciertos oficios. Las competencias profesionales que nosotros manejamos son aquellas que se refieren al
conjunto de motivaciones, conocimientos, habilidades personales y técnico-profesionales que tienen los candidatos, que son las que hemos visto están asegurando mayor probabilidad de éxito en el desempeño de los puestos. Como yo mencionaba anteriormente, no es nada más ahora necesario ciertos conocimientos que esté demandando la empresa. También es necesario fijarse en habilidades que va a hacer que la persona se desempeñe de manera exitosa, que tenga liderazgo, y esto lo podemos evidenciar por la referencia que le hace cómo identificarlo, como ya lo mencionaba Enrique, ¿no? Seguramente fue electo como algún consejero, fue jefe de grupo en algún equipo de trabajo. Obviamente eso ya implica que él destacó con respecto de los demás o que fue incluso electo por sus compañeros de grupo. Comunicación. Pongamos el ejemplo. Seguramente nosotros lo ponemos en los talleres. Hay dos médicos que tienen igual grado, igual calificación, igual conocimiento, pero aún no tiene más facilidad para interactuar con los demás, con la gente. Le gusta curar, le gusta tener muchas consultas. Y hay otro que es excelente para el trabajo de laboratorio o de investigación y no le gusta socializar su aprendizaje, su conocimiento. Obviamente, aquel que sí le interesa interactuar con la gente va a ser muy bueno para dar consultas. Sin embargo, el otro va a estar excelente en un puesto en el área de investigación. Así es como vamos mencionando y señalando competencias. Y bueno, Genaro, tenemos una bibliografía lista para que tú la puedas apuntar. Te invito a que vayas por un lápiz y un papel, porque tenemos mesografía, tenemos páginas en internet, tenemos libros que han sido publicados precisamente por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Aquí tenemos las páginas web que nosotros les recomendamos, que es una excelente opción para ustedes. Y aparte de estas páginas que tienen ahorita en pantalla, también tenemos referencias bibliográficas que son sumamente importantes, que las tomen en cuenta. Así es de que no pierdan la oportunidad de consultarlas. Algunas de las dos publicaciones son de las que se llevan en los dos talleres que tenemos aquí, que es Preparando mi entrevista de trabajo y Cómo elaborar mi currículum, que son producidos por académicas de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Entonces, Genaro, con eso contestamos tu pregunta sobre referencias bibliográficas. Nos pregunta Danae Montes, dice, si mando el currículum por internet, ¿ya no es necesario que vaya hasta su empresa? Siempre me queda una duda, ¿leen mi currículum? Pregunta eso, te lo pregunto a ti, Enrique, Danae, porque bueno, tú recibes estos... Sí, tenemos, nuestro sistema recibe más que los currículums. Lo que hemos hecho para poder procesar la cantidad de aplicaciones es poner un cuestionario en línea. Entonces, dentro de ese cuestionario, la persona va contestando y va poniendo los fragmentos de su currículum según se va requiriendo. Entonces, el sistema posteriormente manda un cuestionario de opción múltiple y a raíz de eso, si empata con el perfil que estamos buscando, es donde se le invita a continuar con el proceso de selección. Entonces, la primera parte es más automática de un examen de perfil en línea y lo que sigue ya es presencial. Pues bueno, amigos, ya ha terminado nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos sus llamadas, pero no nos queremos ir sin antes pedirle a nuestros dos invitados que nos den un breve mensaje para nuestro televidente, Laura. Bien, pues yo les invito a todos los que están en búsqueda de empleo a accesar a toda la cantidad de información que hoy día tienen en línea, tienen en los sistemas de internet, en las páginas de las empresas, para que ellos direccionen adecuadamente su búsqueda de empleo. Enrique. Yo invitaría sobre todo a los estudiantes en curso a desarrollar esas competencias profesionales para que cuando llegue ese momento en el cual se enfrenten a hacer el currículum y las entrevistas, ya las tengan cargando y ya no sea algo nuevo y después tengan que estar empezando otra vez, ¿no? Así es. Bueno, amigos, terminó nuestro programa del día de hoy. Le damos las gracias al ingeniero Enrique Slesque Dupré, que pertenece al corporativo Procter & Gamble México. Muchas gracias. Gracias a ti. Y también le damos las gracias a la licenciada Laura Montoya Jiménez. Ella es jefa del Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo. Mil gracias. Muchas gracias, Katy. Y bueno, le damos las gracias a usted por quedarse con nosotros estos 60 minutos. Lo invito para que el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana nos encontremos otra vez aquí en este espacio. Vamos a platicar sobre elección de carrera, un tema sumamente importante para usted como padre, maestro, incluso hasta como hijo. Con eso le damos las gracias, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Recuerde Canal 22 de 9 a 10 de la mañana y Red Educat, Canal 16. Muchas gracias.